Hola, soy Anabela y en este vídeo os voy a mostrar cómo realizar este pulpito tan simpático. Los materiales que vamos a necesitar será lana de algodón del color que vosotros queráis, ojos de seguridad, un ganchito para colgar. La aguja voy a utilizar del número 3, relleno y un marcador. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar realizando un anillo mágico. Y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Y ahora en la segunda ronda vamos a hacer aumentos. Es decir, 2 puntos bajos en cada punto bajo. Comenzamos por aquí. Y lo dicho, hacemos 2 puntos bajos. Y esto es un aumento. Hacemos 1 y 2 en el mismo punto bajo. Ya llevamos 2 aumentos. Y así hasta completar la vuelta. En total, 12 puntos. Cuando tenemos la vuelta terminada, cerramos bien el anillo mágico y vamos a cortar el hilo sobrante. Y ahora continuamos con la siguiente vuelta, que va a ser de un punto bajo y un aumento. Entonces, comenzamos con un punto bajo, ponemos el marcador. Y a continuación realizamos un aumento. Y volvemos a repetir la misma secuencia. Un punto bajo, un aumento. Punto bajo, aumento. Y así seguimos hasta completar la vuelta. Vamos con la cuarta ronda que va a consistir en 2 puntos bajos y un aumento. Así que retiramos el marcador y hacemos un punto bajo. Coloco el marcador. Punto bajo y aumento. Repito, punto bajo, aumento. Y así continuamos hasta completar la vuelta. Continuamos con la quinta vuelta, que va a consistir en 3 puntos bajos y un aumento. Entonces, donde estaba el marcador, realizo mi primer punto bajo. Coloco el marcador para saber cuándo he comenzado. Y continúo con mi segundo punto bajo. Otro punto bajo. Ya van 3 y ahora corresponde el aumento. Punto bajo, 1, 2, 3 y aumento. Así continúo hasta completar esta vuelta. Terminada la vuelta 5, vamos a hacer de la vuelta 6 a la 10, es decir, 5 vueltas, todas de puntos bajos.
Voy a continuar realizando puntos bajos estas 5 vueltas y cuando termine vuelvo con el vídeo. Una vez terminados tiene que quedar algo así. Y ahora vamos a comenzar con las vueltas de las disminuciones. En primer lugar vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Así que comenzamos con el primer punto bajo. Ponemos el marcador y es el primero, 2, 3 y ahora hacemos la disminución. La disminución es muy sencillita. Tomamos la primera hebra, la hebra exterior del punto que corresponde y del siguiente tomamos la hebra posterior. Vale, cuando tenemos así, tomamos hebra y cerramos, ¿vale? Entonces seguimos con esta vuelta, que es un punto bajo, 2, 3 y disminución. Así. Continuamos con 3 puntos bajos y disminución hasta terminar esta ronda. Terminada esta vuelta, vamos a sacar la aguja y colocamos los ojos de seguridad. Vamos a contar desde el anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre la séptima y la octava vuelta colocamos el primer ojo. Y ahora contamos 1, 2, 3 y en el cuarto hueco, el cuarto punto, colocamos el siguiente ojo. Así, ya lo tenemos colocaditos los ojos. Vamos a continuar con las vueltas, que va a ser toda de disminución. Es decir, vamos a hacer toda esta vuelta de disminuciones. Si os recuerdo cómo se hacía, tomando la parte más hacia nosotros del punto. Del siguiente punto tomamos la parte trasera. Tomamos hebra, pasamos y pasamos. Esta es la primera disminución, así que colocamos el marcador y continuamos con las disminuciones. Terminada esta vuelta, vamos a rellenar y por último, la vuelta número 13, vamos a cerrar la cabecita del pulpo. Una vez cerrada la cabecita, sacamos hilo cerramos y ya tenemos la cabeza. Ahora vamos
con los tentáculos. Vamos a continuar haciendo los tentáculos, es decir, esta parte de aquí, ¿vale? Para eso cogemos nuestra lana y de primeras realizamos un anillo mágico con 8 puntos bajos. Empezamos a contar 1, 2 y así hasta 8. Cerramos el anillo mágico. Y ahora, en el primer punto vamos a realizar 14 cadenas. A ver, metemos con cuidado porque está bastante fuerte. Realizamos un punto bajo. ¿Vale? Y a partir de aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Hasta acá. Una vez que ya hemos terminado la cadena de 14 puntos, vamos a contar hacia abajo. 1, 2 y 3. En el tercer punto hacemos un punto alto, es decir, tomamos hebra, pasamos, tomamos hebra, pasamos por 2, nos quedan 2, tomamos hebra y pasamos. Y esto mismo vamos a ir realizando hacia abajo. ¿Vale? En el siguiente punto tomamos hebra, pasamos por 2 y pasamos. Siguiente punto lo mismo, tomamos hebra y hacemos punto alto, es decir, pasamos por 2 y pasamos por 2 para cerrar ya todo. Siguiente punto lo mismo, tomamos hebra, lo metemos en el hueco, pasamos por 2 y otra vez por otros 2 y así continuamos hasta el último punto, es decir, hasta que llegamos aquí al anillo mágico. Cuando ya llegamos al anillo mágico, en vez de hacer un punto alto, lo que vamos a hacer es un punto raso, ¿vale? Metemos y pasamos directamente. Así. En el siguiente hacemos un punto raso también. Y ahora contamos 14 cadenas al aire. 1, 2, 3 y así hasta 14. Una vez terminada la cadena, contamos 1, 2 y 3. En el tercer punto hacemos o empezamos con los puntos altos, ¿vale? De la misma manera. Pasamos por 2, se quedan 2 en la aguja y lo pasamos. Tomamos hebra, pasamos al siguiente punto y ya sabéis, pasamos por 2 y por otros 2. Así continuamos hasta el final, que es este punto de aquí, ¿vale? Y cuando llegamos al anillo mágico hacemos un punto raso para terminar este tentáculo, o sea, el tentáculo que estamos haciendo, y a continuación en el siguiente punto hacemos un nuevo punto raso y levantamos la cadena de 14, ¿vale? Así hasta terminar toda la vuelta. Una vez que ya he terminado los tentáculos, lo que he hecho ha sido terminar con el punto raso. Ahora dejo hilo para coser y corto. Voy a tomar la aguja en hebro y la parte donde se ve el anillo mágico es la que va a ir pegada a la cabeza del pulpo,
¿vale? Va a ir así y la parte al revés. O si queréis que se vea el anillo mágico por fuera, como vosotros preferáis. Yo lo voy a colocar de esta manera, ¿vale? Anillo mágico hacia la cabeza del pulpo. Entonces aquí que he dejado más lana, lo que hago, como os acabo de decir, es enhebrar. Voy a colocarlo. Esta de aquí lo que voy a hacer es enhebrarla y la voy a meter hacia adentro para poder cortar, ¿vale? Porque no me va a hacer falta. Entonces es tontería tenerla por aquí. Así. Vale, ya tengo la cabeza del pulpo preparada, solo me falta unir los tentáculos. Como os he dicho, parte del anillo mágico hacia la cabeza. Y simplemente tengo que ir cosiendo todo alrededor que se quede bien sujetito. Con cuidado, eso sí, de no pillar los tentáculos, que tienen que quedarse libres. Así. Así que ya sabéis, armaros de paciencia y poco a poco. Voy a continuar y os enseño el resultado. Para terminar, he colocado la parte del llavero, ¿vale? O del colgante. Y ya tengo el pulpito terminado. Si no se os enreda, porque a mí se me ha enredado solo nada más coserlo, lo que podéis hacer es girarlo, cada tentáculo, ¿vale? O hacéis así y ya está, se queda enredadito. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica. Y si os gusta, ya sabéis, darle like, comentar y compartir con vuestros amigos. ¡Chao!